Pero ¿qué acabamos de ver? Sin duda, The Last Jedi podría ser una de las películas más bipolares y desconcertantes de toda la saga de Star Wars. Hey, Cyber Souls y cinéfilos, ¿cómo están? Mi nombre es Ness y me da un gustazo estar ya en un review prácticamente navideño. Estamos a unos cuantos días de celebrar con toda la familia, que por cierto, pues les mando mis mejores deseos para este final del 2017 y para que empiecen con todo el power y con toda la energía en el 2018. Esta película está protagonizada nada más y nada menos que por Mark Hamill, el regreso de Mark Hamill, este actor que no sabíamos si iba a estar a la altura justamente de esta película. Ya les platicaré con el papel de Luke Skywalker. Tenemos también a Carrie Fisher como la princesa Leia Organa. Aparece Adam Driver, Kylo Ren, este señor que se está convirtiendo en el villano de toda la saga. Daisy Ridley como Rey, la famosa Jedi descubierta de último momento. John Boyega con sus situaciones ahí inverosímiles en el papel de Finn. Oscar Isaac. ¿Qué actor, eh? Este señor lo están utilizando en un montón de películas. Lo acabo de ver en Suburbicon, por ejemplo. Lo acabo de ver en el tráiler de Annihilation también. Y bueno, pues ahora lo tenemos en The Last Jedi. Finalmente, pero no menos importante, Andy Serkis, que aunque no le vemos la cara, es el supremo líder Snoke. ¿De qué trata The Last Jedi? Bueno, pues tenemos justamente esa foto, esa postal donde Rey le entrega el sable a Luke Skywalker y bueno, pues va a conocer el por qué este maestro Jedi se fue a una isla desierta, no sabemos la razón y también vamos a conocer un poquito más de la historia oculta de Rey y entre esas cartas que se van barajeando en toda la película, la más importante se lleva a cabo en la isla. Pero por otra parte, bueno, hay pequeñas historias que van uniéndose también, donde vemos a la Primera Orden que tiene contra las cuerdas ya a la rebelión. Poe trata de hacer algunas hazañas muy a la tipo héroe, pero que le pues van enseñando varias lecciones en medio de que Leia Organa pues también está ahí presente. Tenemos por otra parte a Finn en algunas misiones secundarias que serán muy importantes para conocer nuevos personajes y también para que la rebelión finalmente, bueno, pues llegue a un punto para salvarse de todo lo que le está sucediendo. Rey tendrá que definir su propósito finalmente, qué es lo que viene a hacer a esta vida, qué es ese poder que siente dentro de ella y obviamente, bueno, pues también tendrá una lucha interna entre el poder de la luz y el poder de la oscuridad. Más que darle los puntos buenos y puntos malos de la película, voy a contárselas tal y como la fui viendo sin spoilers, obviamente, no se preocupen. Al principio vi mucha información, ¿no? Demasiadas pequeños episodios, digámoslo así. Y algo redundante, que quién es el malo, que quién es el bueno, que qué está pasando aquí, que qué está pasando allá. Suele pasar en las películas de Star Wars que te explican de más, ¿no? Pero lo que realmente me empezó a preocupar fueron los chistes en medio de cosas que tú dices, esto es pues bastante oscuro, estamos hablando de la Primera Orden y había unos chistecillos ahí que no me parecieron muy correctos y dije, oh no, esto se está saliendo de control, peligro, peligro, se está volviendo muy Disney y vaya que los 45 primeros minutos estaba con todo el club de fans de Star Wars y había un silencio sepulcral. A pesar de que siempre pues, gritan y todo cuando ven a un personaje nuevo, pero parecía que la película se iba a caer. Y más porque no sabíamos qué estaba pasando con Luke Skywalker. Era bastante desconcertante su forma pues, de actuar en frente de Rey, que yo dije, no, 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 ¿eso a dónde va? ¿A dónde va? Afortunadamente para todos los starwarianos y la gente que le gusta esta saga y las películas de ciencia ficción, en la segunda parte
hubo algo que me hizo clinch por fin y que me hizo ponerle más atención a la película después de tanto dato superfluo, que era el rollo de una conexión especial que empieza a tener Rey junto con Kylo Ren. Esa parte fue bastante, bastante interesante, bastante deep, profunda en muchos aspectos entre los dos personajes. Y esta conexión, digámoslo así, se vive de otras formas con otros personajes también. Estamos hablando de Luke con la princesa Leia. Estamos hablando también de BB-8 con Poe. Hay una simbiosis ahí muy, pero muy interesante de estos dos. De hecho, les puedo decir que BB-8 es el androide que en esta ocasión se lleva la película, a pesar de que también aparece C-3PO y Arturito y otros personajes nuevos también y viejos de la saga. BB-8 se lleva todo, está hackeando, está haciendo cosas ahí en la nave, está componiendo, está hablando con su lenguaje muy peculiar, pero este pequeño bebocho, uf, excelente. BB-8, punch it! On December 15th. Come on! Uf, qué bueno que la fuerza se empezó a equilibrar, los gags también, los momentos dramáticos, los momentos de chiste, bien, muy al estilo de George Lucas de sus primeras tres películas, donde Han Solo hacía algunos chistes también ahí y se escuchaban pues bastante bien en medio de cosas drásticas. Ya hay un equilibrio en medio de la película, Mark Hamill a la altura. Yo pensé que tal vez, pues nosotros sabemos que el señor Mark Hamill ha estado fuera de los escenarios mucho tiempo, a pesar de que es un gran actor de doblaje, ha hecho la voz del Joker para varios videojuegos, para la serie animada, etcétera. Pero dentro de alguna película blockbuster, así como lo que estamos viendo, ya no había estado. En los 60s la cultura pop estaba comenzando apenas. Y bueno, Mark Hamill podría yo decirles que es el personaje que se lleva la película junto con BB-8, definitivamente. Y sí, estuvo a la altura de The Last Jedi, y de ahí empezaron ya por fin, afortunadamente, ya en la mitad de la película, los contextos que tienen que ver con los Jedi, con la religión, estos conceptos que vienen desde el interior y la fuerza, bla, bla, bla. Bueno, bien, bien, tal vez no tan fuerte y no tan poderoso como fueron los episodios, obviamente, de George Lucas, que cautivaron, más allá de los efectos especiales, a la gente por un concepto que se volvió incluso religioso, pero tenemos parte de eso en esta película. Y bueno, ¿se acuerdan del momento épico en la película de Rogue One, en donde podemos ver a Darth Vader en medio de una pelea con sables y todo este rollo? Bueno, imagínense que ese momento épico por fin llega a la película, y de ahí ya no te suelta. De ahí ya no te suelta. Hay unas batallas con sable padrísimas. Empiezan también varias batallas con las naves, que son pues lo clásico de Star Wars, una guerra de las galaxias realmente. Y la película tiene unos giros muy extraños, muy desconcertantes. Ya no te puedes soltar de lo que es el asiento a partir ya del final de la segunda parte y la tercera, ¿no? Que es la conclusión. La música, que no puede pasar desapercibida, de John Williams, por supuesto, que es prácticamente copiada, ¿no?, a este episodio 8, y que todavía sigue siendo bastante poderosa para toda la saga. Además, aquí hay personajes justificados, aparecen del pasado y nuevos personajes bien, bien constituidos, digamos que tienen un arco perfecto en donde deben entrar, aunque son pequeños momentos. Vemos obviamente a Chewbacca, como les decía, a Arturito, otros que no les puedo spoilear, y que no solamente son fanservice, sino que están ahí por un propósito específico. Aún así, creo que le falta chispa, este misticismo de Star Wars, de los Jedi. Creo que se está tocando muy untadito, muy superfluamente, y hay consejos y hay cosas interesantes,
En el entrenamiento, no solo de Rey, sino de otros personajes también, donde podemos ver que se habla de la fuerza, pero parece que ya lo dan por sentado, y a mí me gustaría o me hubiera gustado ver un mensaje más profundo, más que te llegara al corazón, y creo que eso es algo que justamente todas las personas que vieron Star Wars en su momento, en los 60s, pues fue lo que los atrajo a crear incluso, como dicen por ahí, una religión Jedi o una religión Sith. Then I was awake. And I need help. Temo decirles que los efectos no me gustaron. Antes que todo mundo me diga que no, que son los mejores efectos, etcétera. Sí, están geniales, son muy buenos. De hecho, creo que son mejores incluso que la Liga de la Justicia. Pero no me refiero a los efectos de pantalla verde y de CGI. Me refiero a que siguen usando dummies, que son una referencia a los años 80 muy buena y que la verdad yo creo que estuvo muy bien que lo usaran en el episodio 7, pero creo que ya no queda para este tiempo. Se ven demasiado justamente como son pues, marionetas en este caso y debieron haber animado estas marionetas con un poco de CGI para que se vieran diferentes. Hay una diversidad increíble de criaturas, están muy padres todas, están muy interesantes. Los porks, a algunos les van a encantar, a algunos pues, pasará desapercibido. Hay otros que a mí me llamaron más la atención, que estaban pues ahí como en una cantina enorme o más bien como un hotel muy raro de apuestas, un casino, otros que estaban en la isla, pero algunos parece que nada más le pusieron la máscara y la boca ni la mueven, así, o sea, no sé, eso ya no se usa y creo que deberían cambiarlo rotundamente. A esta película que es diferente, que muchos la comparan con New Hope y cosas así, yo creo que sí logra deslindarse del pasado. Acá atrás sí tuvimos muchas más referencias como un resumen de las películas que ya habíamos visto de Star Wars. Creo que se está gestando ya ahora con los nuevos personajes, dejando atrás todo lo viejo y vaya que lo dice por ahí Kylo Ren en una frase, ¿no? Dejando atrás todo lo que ya se conocía de los Jedi y de los Sith y formando algo completamente nuevo, pero con la esencia de George Lucas. Entonces, eso está muy bien y por esa razón le vamos a poner a esta película rara, digámoslo así, un 8.5. 8.5 es mi calificación. Yo creo que, no sé, podría mejorar, podría empeorar. Necesito verla una vez más para decidirlo y a lo mejor les hago un video ya con spoilers y todo este rollo. Y podríamos decir, pues, otra calificación diferente. Por el momento le pongo eso porque hubo unos vaivenes a pesar del equilibrio y creo que eso vale mucho. Además, hay una cosa muy importante. Una película puede comenzar mal, es una gran regla, yo creo, del cine, pero no puede terminar mal. Cuando una película termina mal, ahí se echa a perder absolutamente todo. Y a mí me parece que terminó bien. Muchos dicen que hubo como que de más información, pero me parece que termina bien. Tengo ganas de ver el episodio 9, tengo ganas de ver en qué termina todo esto, porque pues prácticamente ahí hay un shock, ¿no? Total, que ustedes lo van a notar. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan ustedes, qué les pareció la película, si ya la vieron, si no la han visto. Si ustedes creen, como dicen las críticas, que realmente están entre los primeros 3 lugares de las mejores películas de Star Wars, o sea, esta sería, dicen que está como el segundo lugar, entonces bueno, pues díganmelo ustedes, ¿cuál es su película favorita de Star Wars? No olviden activar esta campanita para que les lleguen mis reviews de volada cuando los subo, suscribirse primero también al canal, por supuesto, y seguirme en mis redes sociales que están saliendo aquí abajo. Ahí en Conejo Nes siempre hago Facebook Live, ahí en Cinépolis, gracias a todo el club, que bueno, pues estuvimos ahí presentes, el club de fans de Star Wars, y bueno, pues yo los espero ya en el siguiente video, ya de fin de año, a ver dónde grabo, no sé, porque a lo mejor ando por aquí, por allá y todo el rollo, a lo mejor no lo edito como tal, pero tenemos que subir un par de películas más. Si a ustedes les gustó, compartan el video, recuerden, yo soy Nes, y que la fuerza los acompañe.